Andrew Asiago es un abogado de Vancouver, Washington, aparentemente de gran reputación. Como proyecto paralelo, dirige el proyecto Pegasus, un grupo dedicado a presionar al gobierno para que divulgue los secretos de la teletransportación y los viajes en el tiempo, en beneficio de la humanidad. Comenzó a contar la historia de que había sido niño participante en un programa secreto de DARPA, que experimentaba viajes en el tiempo y teletransportación a principios de los años 70. Estas tecnologías fueron por supuesto inventadas por nada menos que Nikola Tesla. Afirma haberse teletransportado a Marte en la década de 1980 como embajador de la Tierra en la civilización marciana. Él asegura, este es un Marte que tiene un ecosistema del desierto sensible y frágil, con cuerpos de agua corrientes y en pie, que está poblada por varias especies humanoides y numerosas especies de animales, que ha visto sus rocas, mesetas, colinas tan extensamente terraformadas, que tiene una cadena alimenticia que consiste en una competencia rapaz entre especies animales en un planeta prácticamente desprovisto de vegetación, donde la depredación reptoide de humanoides es un lugar común, estatuas talladas, estructuras construidas, cuerpos muertos. La vida en Marte consiste en homínidos bipedales inteligentes, capaces de tallar estatuas y estructuras de construcción y una variedad de especies de animales que existen, que una vez existieron o que nunca han existido en la Tierra. Las especies reptiles predominan. Las estructuras construidas que se encontraron fueron las siguientes. Escaleras que conducen a esculturas de roca adornadas de refinamiento sustancial. Obras hidráulicas abandonadas. Obras de metal de diseño exótico que alguna vez pudieron haber servido como plataformas de observación. Una formando la cara estilizada de un bovino o reptil. Varios grandes sarcófagos de piedra, incluyendo el osario de un rey en el estilo egipcio, colocado en la cima de un acantilado, y otro en el estilo Isla de Pascua medio enterrado en el valle de abajo. Este planeta es un dilema entre aplicar la directiva principal de no interferencia y no interferir en un ecosistema donde los reptoides consumen humanoides, versus la aplicación de normas establecidas en la Tierra que protegen a los humanos del genocidio. Él sigue relatando. Ha habido conflictos con un enemigo en Marte que involucra tiroteos con un adversario hiperdimensional. El encuentro con un colono de la CIA en Marte en 1981, con Courtney Hoon de la CIA, quien describió la pérdida de sus colegas ante una fuerza hostil, sin aclarar si era humana, animal o extraterrestre. Se han enviado muchas tropas militares a través de esa puerta de salto dimensional para resguardar bases estadounidenses que reclaman propiedad en ese planeta. Pero su asentamiento no ha sido nada fácil, ya que en dichos lugares rondan todo tipo de criaturas que los asedian, destruyendo sus construcciones y matando a varios humanos. Andrew comenta, esto viola los derechos humanos porque bajo la ley natural, los seres humanos en la Tierra tienen el derecho de saber de verdaderamente tanto la historia natural de nuestro sistema solar, como la historia técnica real de nuestra civilización. Marte está habitado, 60 años de secreto en torno al desarrollo técnico por parte de la comunidad técnica de defensa que desarrolló la tecnología de teletransportación y que se está utilizando para llegar a Marte, pero se la sigue manteniendo en secreto. De hecho, la Tierra y Marte están vinculados en una confederación interplanetaria común en la antigüedad, y el gobierno de Estados Unidos está ocultando su logro del viaje en el tiempo basado en teletransportación hacia 1970. Entre sus experiencias expuestas en una conferencia en el Planeta Rojo, él afirma de un gran líder y amigo suyo que les enseñaba cómo mantenerse con vida en un planeta con muchos depredadores, como el extinto plesiosaurio. Había otro tipo de reptil similar al tiranosaurio Rex, varias especies de saurios parecidos a los de la película de Steven Spielberg, tipo Velociraptor, que medían aproximadamente 2 metros de alto. Corrían bastante rápido, 17 millas por hora. Él pudo ver en 2 incidentes por separados como uno de estos fuertes reptiles partía por la mitad a un crononauta y compañero suyo. En estas exploraciones, esta expedición de hombres llevaba consigo un tipo de arma electrónica. Durante esta puerta de salto en un octavo piso de un edificio de California hacia un portal de Marte, se encontró en un ambiente con una temperatura muy alta. A los lados de las escaleras de su llegada por el portal se hallaban restos de esqueletos que parecían de una especie de monos. Cuando se sacó la máscara de oxígeno, pudo respirar pero con dificultad. Del cuarto de salto habían divisado a lo lejos
unas criaturas que emitían sonidos parecidos a los de las focas. Marte tiene formas de vida muy similares a las de la Tierra, pero se encontró también con especies que al verlas causaban espanto. Seres que de la mitad hacia arriba tenían forma humana, y para abajo como colas de serpiente o formas de escorpión. Pudo presenciar en el planeta Marte que hay animales que para nosotros son considerados legendarios. Andrew señala que hay tres tipos de humanoides en Marte. Una tipología de tipo insectoide, con enormes ojos. Otra raza que es casi idéntica a los humanos. Consiste en humanoides con cabezas calvas y bulbosas y cuerpos alargados. Estaban vestidos con monos azules o grises. Tienen dos brazos y piernas, como seres humanos. Su complexión caucásica está en el rango alpino ligero. Algunos manipulan dispositivos de mano que pueden ser instrumentos técnicos o musicales. Esta segunda raza se comunicó con ellos mediante telepatía. Estas entidades les mostraron parte de una civilización que hay bajo tierra. Aproximadamente 1 millón de individuos, con una arquitectura extraña en sus construcciones, elevadores para subir a la superficie. Otra información que revela es que de las 97.000 personas que enviaron a Marte, solamente han logrado sobrevivir 7.000 en los 5 años de los que participó de este programa. Él agrega, la idea en un planeta como Marte era evitar a toda costa hostilidades contra todo tipo de seres y prevenirse de ser devorado.